Hola chicos, bienvenidos a su clase de teatro y el día de hoy estamos en nuestra sesión número 32 correspondiente al día de hoy, lunes 14 de diciembre. ¿Cómo se encuentran chicos? ¿Qué tal les ha ido con esta elaboración del guión que estamos haciendo? ¿Qué tal les está quedando? Espero que le estén poniendo mucha, mucha creatividad. Muy bien, les mando un gran abrazo, espero que pronto nos podamos ver. Que se estén cuidando mucho y que estén muy bien en su casita y también su familia. Muy bien, chicos, vamos a continuar trabajando con nuestra narración y nuestro guión de Los Tres Ciegos y el Elefante. Muy bien, ya saben que al iniciar realizan su lectura para atrapar todas esas ideas interesantes e importantes y colocarlas en este guión, ya que el día de hoy vamos a cerrar el guión realizando las tres páginas del desenlace. Recuerden, escribir todos los detalles especificados en la elaboración de un guión y tomar en cuenta los detalles para la creatividad. Muy bien, chicos. Piensen en que este guión lo van a trabajar, que van a actuar en esta obra de teatro. Entonces, ¿qué les gustaría agregarle en este ambiente? Y ahora, esta parte es muy importante, ya que es el desenlace, es el cierre. Ese final que ustedes inventaron lo van a plasmar en esta parte del guión. Les deseo que les quede excelente y hermoso, muy creativo su guión. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente inicio de semana. Los quiero mucho y espero que estén muy bien en casita. Les mando un abrazote. Hasta la próxima, chicos. Recuerden que al final van a subrayar los sucesos importantes en color amarillo. Muy bien, chicos. Vamos a aprovechar para decirles que no olviden poner los encabezados en sus trabajos. Y recuerden que tienen que estar con letra legible. Este guión es muy importante para esta evaluación. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.